Wilber Jiménez llegó este miércoles para ser atendido en el Hospital Escalante Pradilla. Este vecino de Ciudad Neyli tuvo la atención médica, sin embargo, no pudo realizarse un examen de sangre ni retirar los medicamentos que le enviaron. La razón, porque funcionarios de estas áreas se unieron a la huelga intermitente. El problema porque venía a hacerme un examen de sangre, que me lo pidieron, para un otro examen que tengo con TAC, y están en huelga acá, porque no me atendieron eso. Entonces, ¿cuándo se vino de Ciudad Neyli? El día de hoy, a las 2 de la mañana, de Ciudad Neyli. ¿Pero la cita sí la tuvo? Es correcto, sí, la cita sí me atendieron, eso sí, me atendieron. Lo que no le hicieron fue el examen de sangre y no puede retirar los medicamentos. Correcto, sí, el examen de sangre y no ha podido retirar la medicina, pues. Al igual que él, muchas personas se acercaron a estas áreas para recibir la atención. Pero me dijeron que hoy no estaban atendiendo aquí. Entonces, como mi hijo tiene cita mañana, yo estaba preocupada, que va y venía y no estaban atendiendo. Sí. Pero ya un poco más tranquila, que mañana aparecerá. Ah, sí, gracias a Dios que se iban a atender. Sí, claro. Según datos de la dirección médica de este centro hospitalario en Pérez Celedón, hubo un 62% de apoyo a los funcionarios de farmacia y de laboratorio clínico al movimiento, por lo que ahí fue donde hubo afectación al usuario. También se sumaron un 43% de nutrición y 39% en el área de aseo. La afectación no ha sido muy grande porque solamente el apoyo lo está dando farmacia, laboratorio y nutrición. Principalmente en laboratorio lo que se afecta es la consulta externa, igual que farmacia. Y nutrición, se mantiene la atención de todos los pacientes hospitalizados, eso está garantizado. Pero lo que es la atención médica y la atención de hospitalización, pues lógicamente se mantiene normal porque la parte médica y enfermería están dando la atención normal. Quienes perdieron su cita en laboratorio serán reprogramadas. Lógicamente se reprograma y esos pacientes son atendidos en una forma oportuna y se están reprogramando y sabemos de que eso la próxima semana y los días siguientes se van a estar poniendo al día con esas citas que no se atendieron hoy. Según los representantes del Sindicato de Trabajadores de Farmacia y otros, el mayor apoyo se dio este miércoles. En el paro de ayer y de hoy, pues tenemos una afectación. Lo principal es que estamos tratando de acudir al llamado de la Federación Costarricense de Salud, FECSALUD, quien ha convocado al paro de ayer y hoy. Pues la afectación hoy, podríamos decir, estaríamos hablando del área del servicio de laboratorio, casi completamente, lavandería, nutrición, estaríamos hablando también un poquito de farmacia, completo, y por supuesto que algunos miembros del sindicato que están en enfermería y algunos otros de redes, poquitos, pero sí están con nosotros en ese llamado huelga que se está haciendo hoy. En esta huelga también se sumaron algunos funcionarios del área de salud del cantón. En el área de salud, lo que la comentaba anteriormente, es un poco más complicado porque todo se va y son muy dispersos. Entonces, a nivel de área de salud, el movimiento es mínimo, muy pocos son los que se han sumado a la manifestación, a la huelga. El SINTAF, que es el sindicato nuestro, está dentro de una comisión llamada FEDSALUD, que son varios sindicatos, son como 10 sindicatos, que empezó a hacer este llamado a una huelga intermitente, en el caso de ayer y hoy. Pero nuestro trabajo ahorita como parte de la dirigencia seccional acá, estamos es informando y motivando a los compañeros acerca de los proyectos de ley que ahorita hay en la corriente legislativa, para que tengan un poco claro el panorama del por qué es que estamos yendo a esta huelga intermitente. Los funcionarios protestan contra el proyecto de empleo público, contra la criminalización, según ellos, que hacen a la protesta social y la regulación del derecho a la huelga. Ellos afirman que están sumados a esta lucha que inició APSE. La próxima semana esperarían sumarse nuevamente.